Buenas tardes, alumno, ¿me escucha? ¿Se me escucha? Buenas tardes, doctor. ¿Usted la escucha? ¿Qué tal? Perfecto, buenas tardes. Bien, vamos a empezar la clase del día de hoy, la clase teórica. Un momentito, me avisan si es que se ve la proyección. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver, chicos? Sí, doctor, sí se puede ver. Doctor. Perfecto, muy bien. Bueno, buenas tardes primero con todos. Mi nombre es el doctor Álvaro Ostia. Yo soy médico nefrólogo del Hospital Nacional Guillermo Álvaro Yrigoyen. Y el día de hoy me ha tocado dar la teoría acerca de enfermedades glomerulares primarias. Este es un tema un poco complejo y bastante de la especialidad. Sin embargo, hay algunos conceptos importantes que tienen que conocer o por lo menos entender para que cuando nos topemos en alguna oportunidad con estas enfermedades que son catalogadas como enfermedades raras, es decir, que no lo van a ver frecuentemente, seguramente muchas de estas enfermedades la única vez que se toparán o probablemente la primera vez de unas dos, tres veces serán básicamente durante su rotación en nefrología. Pero es muy importante encontrarlas porque el referirlas a tiempo al profesional adecuado, es decir, como el nefrólogo, es el que salva la vida del paciente y muchas veces la oportunidad de no perder la función renal gracias a estas enfermedades. Pero para eso tenemos que hacer un recordar un poquito más allá en ciencias básicas acerca de lo que es el glomérulo. Ustedes saben que el glomérulo es una estructura de un penacho glomerular o un ovillo de poros capilares, los cuales se ingresan hacia una cápsula, que en este caso es la cápsula de Bowman. Y que por dentro estos capilares, como vemos aquí, están tapizados por fuera, ¿no? Por una membrana, que en este caso es esta membrana de verde que se llama la membrana basal glomerular, llamada así porque justamente se encuentra en la base del glomérulo, ¿no? Circundando casi la totalidad, no toda, pero casi la totalidad de todo lo que es el endotelio de cada capilar. Sin embargo, existen zonas en las que el endotelio capilar no se encuentra totalmente adosado a esta membrana. Y es porque son zonas donde habitualmente colisiona o coyace con los otros capilares. Y son básicamente algunas células como las células del mesangio glomerular, ¿no? Células mesangiales, que son células casi retráctiles que se pueden adosar hacia las paredes del endotelio capilar, ¿no? Y que tienen una función de soporte, pero también algunas funciones inmunológicas importantes, que vamos a ver, algunas están emparentadas a las enfermedades glomerulares, tanto primarias como secundarias. De la misma forma, el capilar glomerular, como podemos ver acá, está envuelto por esta estructura celular que es como una especie de pulpo, ¿no? Con múltiples tentáculos, que se conoce como el podocito. El podocito es una célula totalmente diferenciada, que sirve para formar parte de lo que más adelante vamos a conocer como la barrera glomerular. Recuerden que la barrera glomerular es importante porque son todos los límites que debe de pasar el contenido del interior del capilar hacia el espacio de Bowman. La indemnidad de esta barrera glomerular, la cual incluye el endotelio vascular, a la membrana basal y a los podocitos, es la que evita que se escapen algunos elementos que no deben escaparse a través del filtrado glomerular, en específico las proteínas y las células, ¿no? Entonces, por ejemplo, de hecho, ustedes pueden ver acá el endotelio capilar totalmente fenestrado, tiene algunos agujeros, ¿no? Es que no son suficientemente grandes porque no permiten la salida de células, ¿no? Segundo punto es que estos capilares están, como ven acá, envueltos por lo que viene a ser la lámina basal y finalmente envueltos por los brazos de estos podocitos a los cuales se conoce como los pedicelos. Como pueden ver acá, se interdigitan uno con otro y forman lo que se conoce como el proceso pedicelar. Es formado por varias interdigitaciones de estos pedicelos. Se interdigitan uno con otro, pero sin embargo, como pueden ver, entre pedicelo y pedicelo sigue existiendo un pequeño espacio. Y ese pequeño espacio es cerrado por una rejilla de proteínas, a la cual se conoce como el diafragma podocitario, que es este que ustedes pueden ver aquí.
Pues en la actualidad, realmente la barrera glomerular, yo sé que clásicamente les han enseñado que la barrera glomerular solo está compuesto por el endotelio, por la membrana basal y también por el podocito. Sin embargo, en la actualidad nosotros manejamos que la barrera glomerular está formada en realidad por cinco elementos, los cuales son los tres clásicos que ya he mencionado, pero le agregamos dos. El primero es el primer elemento, el que tiene contacto todo aquel contenido que está en el interior del vaso sanguíneo, que se conoce como glucocálix. Este glucocálix es una red de sustancias eléctricamente negativas que, al tener esa propiedad de eléctricamente negativas, evitan o repelen, o es el primer contacto de repulsión hacia aquellas sustancias de carga negativa, sobre todo las proteínas. Luego están entonces el endotelio vascular. A ese endotelio vascular se encuentra además adherido por encima de la barrera, o mejor, perdón, la membrana basal glomerular. Esta membrana basal glomerular, el podocito, y el podocito entre pedicelo y pedicelo, o proceso podocitario, como podemos ver aquí, es cerrado por una proteína que se conoce como el conjunto de proteínas, el diafragma podocitario. Este diafragma podocitario, como ven acá, este podocito es un podocito, está formado por diferentes proteínas que incluyen al NF1, a la nefrina, ¿no? A la podocina, etcétera, las cuales vienen inclusive ancladas al citoesqueleto del podocito, por lo que tienen una amplia vinculación con el mismo, es decir, la endemicidad del diafragma podocitario depende de la endemicidad del proceso podocitario o pedicelo. Otro elemento importante a estudiar es el llamado glucocálix, el interior de la luz del endotelio vascular. Como ustedes pueden ver acá, se trata de una red de sustancias eléctricamente negativas como perlitán, sulfato de Paran, bersitán, condritín, hialurona, etcétera, que tienen todos ellos una carga negativa. Entonces, esto, que además está presente en la membrana basal glomerular, vamos a ver que tienen una serie de cargas negativas que evitan que, por lo tanto, aquellas sustancias que son eléctricamente negativas, que están en el interior del endotelial, puedan pasar hacia afuera del espacio de Bowman. Esto, básicamente, las proteínas. Entonces, una vez entendido la anatomía normal de un estado no patológico obviamente del glomérulo, es importante recalcar que las enfermedades glomerulares van a ser aquellas enfermedades que afectan en específico al glomérulo, pero que, más importante con ello, alteran la barrera glomerular. Y por lo tanto, al alterar la barrera glomerular, producen una serie de manifestaciones clínicas secundarias a la pérdida de la función de esta barrera glomerular, la cual es evitar la salida de células, es decir, de eritrocitos y de leucocitos, y también la salida de proteínas. Y ahí de por qué la pérdida de proteínas en orina y el sedimento positivo son las características más importantes de estas enfermedades. A menudo, estas enfermedades requieren de un diagnóstico de tejido directo, de biopsia renal, puesto que muchas de las enfermedades primarias no tienen marcadores serológicos o marcadores tomográficos o hallazgos específicos en el examen físico que hagan sospechar de una patología en específico. Porque es muy necesario en este tipo de enfermedades la necesidad de la biopsia renal, porque además la biopsia renal me mostrará al glomérulo y la forma en la cual se está manifestando esta lesión o este mecanismo de daño. Entonces, las manifestaciones clínicas, como comprenderán, dependiendo del grado de deterioro de la membrana basal, dependiendo del grado de paso de las proteínas, de qué tanto lesionado se encuentre la barrera para inclusive permitir la salida de células, es que me dará como resultado múltiples tipos de manifestaciones clínicas, que incluyen como hematuria, proteinuria en rango no nefrótico, síndrome nefrótico, insuficiencia renal aguda, hipertensión arterial, edema, hipercoagulabilidad y otros hallazgos sistémicos, dependiendo de si son enfermedades secundarias de las que estamos hablando. Entonces, las enfermedades primarias, ustedes seguramente han escuchado que son la glomerulosclerosis focal segmentaria, la membranosa, la membrana proliferativa y todos esos tipos de enfermedades que en algún momento seguramente han escuchado y que a veces, desgraciadamente, es la forma en la que suelen más orientar a este tipo de enfermedades. Sin embargo, actualmente la forma y la definición en las que estas enfermedades
digamos, se abordan son diferentes, debido a que se intenta dar un enfoque mucho más fisiopatológico para poder darle mejor un tratamiento a estas enfermedades y una opción de mejora al paciente. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos los cuadros que representan las prevalencias cambiantes de acuerdo a los años de edad de las personas o a los grupos etarios, donde podemos ver que hay grupos de etarios donde algunas patologías prevalecen con una mayor cantidad, como por ejemplo es el lupus, por ejemplo es la vasculitis ancha, que va más hacia las personas de mayor edad. Y en el caso de por ejemplo, la enfermedad de cambios mínimos que sucede más a nivel de los niños, ¿no? Muy bien. Entonces, dentro de las características que incluyen a, bueno, ¿sí? Y dentro de las características que se incluyen en las enfermedades glomerulares se encuentran las diferentes patologías que pueden encontrarse, por ejemplo, las enfermedades de índole autoinmune, las depósitos subendoteliales, subepiteliales, mesangiales, etc. ¿No? Ustedes, por ejemplo, esta es una imagen sacada de una revisión del Nature, donde ustedes pueden ver la anatomía normal del glomérulo con la evidencia de infiltración de células desde la inmunidad innata, como son, por ejemplo, los neutrófilos o los linfocitos, en este caso la inmunidad adaptativa, y además algunas células como las células mesangiales. Estos depósitos de color verde que ustedes están viendo aquí son lo que nosotros conocemos como inmunocomplejos, que son básicamente la unión de un antígeno con un anticuerpo que puede ser circulante o depositado directamente en la zona del glomérulo. Es que el glomérulo, y esto pasa muy frecuente, y es la razón por la cual hay una gran cantidad de enfermedades glomerulares, es el punto donde suele depositarse los inmunocomplejos por su alta afinidad hacia la carga de estas células. Eso suele ser la zona de punto de los inmunocomplejos, y esto puede ser ya sea por debajo de la célula epitelial conocida como el podocito, en cuyo caso se conoce como depósito subepitelial, o puede ser en el interior de la membrana basal glomerular, en cuyo caso se llama depósito linear o intramembranoso. O a veces puede depositarse inmediatamente por encima de la célula endotelial, en cuyo caso se conoce como el depósito subendotelial. Pero estos son las localizaciones más clásicas. Sin embargo, el inmunocomplejo también se puede depositar en algunas zonas, como por ejemplo el interior de las células mesangiales. De ahí porque son habitualmente puntos donde suele verse también la reacción hasta este tipo de está conocido como los. Entonces, debido a que las enfermedades glomerulares son abundantes y son de gran variedad, como podemos ver de acuerdo a su patología, de acuerdo a dónde se depositan, de acuerdo a la lesión o cualquiera de las estructuras de la barrera glomerular que hemos mencionado, la manifestación clínica es abundante. Pero se puede decir que las enfermedades glomerulares se diferencian en básicamente dos tipos. Son las que se manifiestan mediante el típico síndrome nefrítico, que es una categoría que no muchas enfermedades están endosadas en ese patrón, y el nuevo síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, estas clasificaciones que a veces se tienden a tener como de manera exclusiva, es decir, como que, por ejemplo, hay algunas enfermedades que solo hacen síndrome nefrítico y otras que síndrome nefrótico. En la actualidad, como podemos ver en este cuadro que está aquí, tenemos una serie de enfermedades glomerulares primarias, donde podemos ver que algunas suelen presentarse más con síndrome nefrótico, pero pueden presentarse también con síndrome nefrítico. Porque les repito, la manifestación clínica no tiene que ver con la enfermedad en sí, sino con la estructura dañada y con el grado del daño en alguna de las estructuras de la barrera glomerular. Por lo tanto, esta clasificación de síndrome nefrítico y síndrome nefrótico no son mutuamente excluyentes. No quiere decir que una enfermedad puede tener los dos tipos de síndrome clásico en nefrología. Y el mejor ejemplo no es otro más que la enfermedad como la nefritis lúpica. La nefritis lúpica, como conocemos, a ustedes que han llevado reumatología, han visto que
tiene el lupus, es una enfermedad con una gran capacidad de respuesta inmunológica adaptativa e inmune, y por lo tanto se puede entender que lesionan varias estructuras del glomérulo, provocando ya sea síndrome nefrítico o síndrome nefrótico. Bien, pues acá, por ejemplo, tenemos un cuadro con las causas de proteinuria. Me pone que una proteinuria normal es menos de 150 miligramos al día, y nosotros podemos llegar a tener un poco más de proteinuria de más de 150 miligramos de manera transitoria, a la cual se conocen como causas fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, causas fisiológicas o normales de proteinuria transitoria puede ser la fiebre, el ejercicio excesivo, la infusión de vasopresores o la infusión de albúmina, o en general proteinuria transitoria y ser completamente normales. O puede ser la proteinuria ortostática, que es común habitualmente antes de después de los 30 años, o después, y sucede más o menos 25% de los adolescentes, o la proteinuria persistente por una sobrecarga de la misma, como son por mieloma, etcétera, y otras que son por enfermedades glomerulares. Un punto importante es que cuando yo tengo una proteinuria significativamente alta, es decir, una pérdida de proteínas de más de 3.500 miligramos en 24 horas, se desarrolla algo que es la hipoalbuminemia. Y esta hipoalbuminemia, como seguramente van a revisar en los talleres o en la mesa redonda, van a ver que desencadena una serie de efectos que incluyen trastornos metabólicos, trastornos de índole de las leyes de Starling, por lo que incluyen los edemas, etc. De ahí de por qué el síndrome nefrótico tiene dos criterios que siempre tienen que estar presentes para que cualquier paciente sea considerado como síndrome nefrótico. Número uno es la proteinuria, ¿no? Evidentemente, no existe síndrome nefrótico sin proteinuria de 24 horas con más de 3,5 miligramos, ¿no? Y lo tercero, segundo, y probablemente lo más importante inclusive, es la existencia de la hipoalbuminemia, puesto que el síndrome conocido como síndrome nefrótico y las alteraciones que se dan en el mismo son causados por la hipoalbuminemia y su respuesta adaptativa, sobre todo del hígado ante la misma. Entonces, la evidencia de edema, dislipidemia, grasas libres, en células tubulares, sedimentos de moldes grasos, etcétera, son simplemente características que pueden estar presentes y que son comunes en el síndrome nefrótico, pero que no necesariamente su ausencia descarta la misma el criterio del síndrome nefrótico. Otro gran patrón que conocemos es el llamado síndrome nefrítico, pero nosotros los nefrólogos lo hemos llamado más bien a este patrón como glomerulonefritis, puesto que clásicamente el síndrome nefrítico se caracteriza por hematuria, la proteinuria que suele ser no nefrótica, la leucocituria, en ausencia obviamente de infección urinaria, y lo clásico es la evidencia de hipertensión arterial y de insuficiencia renal aguda, es decir, de injuria renal aguda, mejor en los términos que estamos manejando en el curso. Una vez que se han cumplido todos estos criterios, uno puede decir que el paciente cumple con el criterio de síndrome nefrítico. Sin embargo, ustedes van a ver que muy pocos de los pacientes que tienen enfermedad glomerular con hematuria y proteinuria en rango variable tienen insuficiencia renal aguda o hipertensión arterial. Por lo cual, en la actualidad, más que manejar el término de síndrome nefrítico, manejamos el término de glomerulonefritis, puesto que lo que intentamos decir es que el paciente está cursando con un proceso que implica la inflamación del glomérulo, y de ahí de por qué le conocemos como glomerulonefritis. Cuando un síndrome nefrítico o una glomerulonefritis cursa con un deterioro rápido de la función renal, es decir, con una injuria renal aguda que obtiene una creatinina más de 4 miligramos por decilitro o requiere del requerimiento de diálisis, sucede en menos de 6 meses, en menos de 3 meses de evolución, sí, a ese síndrome nefrítico se le conoce como el síndrome conocido como glomerulonefritis rápidamente progresiva. Es decir, la glomerulonefritis rápidamente progresiva no es una enfermedad, es un síndrome, igual que el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. Y se determina o se separa de ese punto porque básicamente existen solo tres enfermedades que se encasillan en esta glomerulonefritis rápidamente progresiva, que son el lupus, la vasculitis
y la enfermedad por membrana basal glomerular. La glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es un síndrome, es una emergencia nefrológica, puesto que el paciente requiere tratamiento inmediato, de lo contrario quedará permanentemente en diálisis. Entonces, la enfermedad glomerular se divide en dos tipos, clásicamente, y esta es la clasificación más que nos enseñan desde hace mucho tiempo, que es la glomerulopatía primaria y secundaria, primaria, aquello que solo afecta al riñón, y la secundaria que proviene de una enfermedad sistémica, y como consecuencia entre los órganos dañados se encuentra el riñón. A lo mejor ejemplo es, por ejemplo, la enfermedad renal diabética, antes conocida como la nefropatía diabética, la glomerulonefritis asociada a la colitis ANCA. Y dentro de la glomerulopatía primaria, pues está la enfermedad de cambio fino, la nefropatía membranosa, o crisis voluntaria, ¿no? Pero, sin embargo, y este es lo que vamos a diferenciar en la charla del día de hoy, es que tenemos que ir evolucionando un poco en contextos, mejor dicho, en términos. Y actualmente las enfermedades glomerulares ya no se manejan de esa forma, puesto que esa clasificación no tiene ningún impacto sobre el tratamiento de la enfermedad del paciente ni en el diagnóstico. Por eso es necesario evolucionar un poco en la clasificación, y es por eso que lo primero que tenemos que entender es las terminologías. Seguramente que dentro del listado de enfermedades glomerulares ustedes han leído focal y segmental, membranosa, enfermedad de cambios mínimos, membrana proliferativa, mensaje proliferativo, necrotizante, glomerulonefritis endocapilar. Pues estos términos que seguramente pues más varían que dan algún grado de diagnóstico es lo que se conoce como el patrón de lesión o patrón de injuria. ¿Qué quiere decir? Estos términos que ustedes han visto acá, que a veces son englobados erróneamente por los libros como una enfermedad glomerular a secas, más es la forma en cómo el glomérulo se ve en la biopsia renal, es decir, la forma de expresión del daño glomerular o cómo se expresa el glomérulo ante el daño o la injuria que se ha mediado en ese momento y que es causa de la enfermedad, ya sea de síndrome nefrítico, nefrótico, rápidamente progresiva, etc. Entonces, todos estos términos, focal y segmental, colapsante, membranosa, cambio mínimo, mensaje liso, membrana proliferativa, son cómo se ve en la biopsia renal. Por lo tanto, no es el diagnóstico de la enfermedad. La biopsia renal, a diferencia de las biopsias de la mayoría de las patologías, se caracteriza porque forma parte de las herramientas del diagnóstico. Eso quiere decir que el patólogo no le da el diagnóstico al nefrólogo, sino es la discusión con la patología, con la clínica y los exámenes auxiliares los que determinan cuál es la enfermedad glomerular del paciente. Entonces, estos nombres tan difíciles de aprender, más que querer que los aprendan, entonces se entiende que solo son patrones de injuria. Y entonces, en la actualidad, nosotros manejamos esta clasificación, que es las glomerulopatías asociadas a infección, las glomerulopatías por alergenicidad, las glomerulopatías por gammapatía monoclonal, por autoinmunidad y por autoinflamatoria. Resulta que existen enfermedades, por ejemplo, vamos a buscar uno cada uno. Miren, podemos ver aquí cada una de estas clasificaciones, que son en total cinco nomás, la clasificación de la glomerulopatía se divide en cinco de acuerdo a la patogénesis, es decir, el evento que ha dado origen a esta lesión glomerular. Por ejemplo, se le llama a glomerulonefritis asociada a la infección a toda aquella glomerulonefritis secundaria a un defecto de la defensa del hospedero, ya sea de la respuesta adaptativa o innata hacia el germen. Generalmente se trata de respuestas cruzadas. Por ejemplo, un antígeno producido por el germen que se aparece mucho a alguna molécula, por ejemplo, del podocito, y que al parecerse mucho, nuestra inmunidad reacciona produciendo ese anticuerpo, una inmunidad innata contra el germen, pero también contra esa sustancia que se parece mucho, lo que se conoce como reacción cruzada. Y eso provoca muchas veces depósito en inmunocomplejos a nivel del glomérulo, ¿no? Se llaman glomerulonefritis asociada a la infección. ¿Por qué? Porque un agente patógeno es el que ha producido el evento inmune que finalmente ha dado como resultado el daño del glomérulo por esa respuesta.
No, no me Doctor, sientes. ¿Sí? Dime. disculpe, lo que pasa es que varios compañeros estamos coincidiendo en que no se le escucha bien, como por ratos que se entrecorta, está como distorsionada su voz, no se le llega a escuchar algunas palabras de las oraciones finales que nos quiere expresar. No sé si podría ayudarnos con ese tema, por favor. Perdón, no me decía nada, no sabía. Ya, a ver. ¿Me escuchan? ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan mejor? ¿Me escuchan? Doctor, se le escucha igual. Entrecortado, ¿no? Hombre. Sí, como que hubiera un ruido ahí que estuviera estorbando la Verás, vamos. comunicación. A ver, pues si me veo un déjame repetir. Ver. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan Sí, igual? doctor. Ahora está un poco mejor. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver en qué estaba por acá. Bueno, entonces les decía que la clasificación actual de enfermedad glomerular se debe más que a un patrón de injuria, es decir, a cualquiera de los términos que hemos visto acá, o sea, si es localización sedimentaria, membranosa, cambios mínimos, membrana proliferativa, mensaje capilar, o nefritis endocapilar o necrotizante, es más al mecanismo patogénico que ha dado como resultado. ¿Me escuchan bien, no? ¿O no? Sí, ¿Sí? ¿Me ya está escuchan? mejor, Ya, gracias. listo. Muy bien, entonces como les decía, estas glomerulopatías se diferencian por la patogenia. Vamos a ver el cuadrito que está un poquito más entendible. Tenemos glomerulonefritis asociadas a infección cuando, como les decía, están asociadas a una respuesta inmune por un error de defensa del hospedero. Por ejemplo, el mejor ejemplo de esto es, por ejemplo, la glomerulonefritis posinfecciosa postestreptocócica, ¿no? Yo tengo un estreptococo piógenes que tiene algunas moléculas nefritogénicas, es decir, que se adhieren al riñón, ¿no? Y que pueden producir anticuerpos directamente contra esos antígenos que se depositan directamente en el riñón. Entonces, esos anticuerpos se depositan en búsqueda de ese antígeno que se parece mucho al antígeno del germen y por lo tanto generan inflamación del glomérulo, o sea, glomerulonefritis. Pueden producirlo esto no solamente el estreptococo, lo puede producir las infecciones virales, las infecciones parasitarias, pueden producir porque reaccionan en forma de reacción cruzada, valga la redundancia, ¿no? La glomerulonefritis autoinmune es cuando yo pierdo la tolerancia, es decir, yo tengo autoantígenos. Mi inmunidad produce anticuerpos o respuesta inmune innata directamente contra estructuras que son propias mías y que no vienen de algún germen. No, entonces se llama pérdida de la tolerancia inmunológica y se llama glomerulonefritis autoinmune. La glomerulonefritis aloinmune es muy parecido, pero el antígeno no es
propio mío, sino que es de un donante. O sea, generalmente son estas glomerulonefritis, son las del trasplante renal, ¿no? Y las glomerulonefritis autoinflamatorias, que puede parecer que son iguales a las autoinmunes, pero no lo son, porque aquí el problema es que son errores congénitos de la inmunidad innata. Son enfermedades muy, muy raras, no las vamos a ver, ni siquiera las vemos muy frecuentemente en nefrología, pero existen. Entonces, estas enfermedades son sumamente raras, son errores congénitos de la inmunidad innata que hacen que reaccione exageradamente y, por lo tanto, una de las manifestaciones frecuentes es el riñón. Y las glomerulonefritis asociadas a gammapatía monoclonal o paraproteinemia, es decir, una glomerulonefritis asociada a un anticuerpo producido por una clona de células B o célula plasmática que ha producido un anticuerpo en específico, pero un anticuerpo alterado. Por ejemplo, lo que sucede en el mieloma múltiple. El mieloma múltiple, ustedes saben que es la neoplasia de la célula plasmática. Entonces, la neoplasia de la célula plasmática produce una inmunoglobulina alterada que se conoce como paraproteinemia. Toda glomerulonefritis generada por este, por ejemplo, mieloma, será considerada como una gama de glomerulonefritis asociada a gammapatía monoclonal, porque es asociada a un anticuerpo anómalo, aberrante. Eso se le llama paraproteína. ¿Hasta aquí entendieron? ¿Se entendió? Sí, doctor. Se escucha claro, ¿no? ¿O no? Otra vez se escucha abajo. Doctor, disculpe una consulta. Sí. ¿Me podría decir cuál era la glomerulonefritis que ocurría más que todo en post-trasplante renal? A lo inmune. Les repito, la glomerulonefritis a lo inmune es una pérdida de la tolerancia, o mejor dicho, más que pérdida de la tolerancia, es una respuesta inmune contra un antígeno, pero que no es de nosotros, sino que es de un donante. O sea, finalmente es una glomerulonefritis al trasplante renal, porque el trasplante renal es el del injerto renal, es un injerto que no nos pertenece, nos han injertado, nos han donado. Entonces, como no es de nosotros, nosotros desarrollamos una respuesta inmune directamente contra ese tejido y se llama glomerulonefritis a lo inmune. ¿Sí? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. Entonces, esas son. Y acá tienen las imágenes, por ejemplo, miren, ¿eh? Tiene una infección. Provoca una respuesta inmune adaptativa contra el patógeno, pero resulta que el patógeno, miren acá está, la célula infectada, tiene algunas proteínas que se parecen mucho a algunas proteínas, por ejemplo, del endotelio. Entonces, el anticuerpo generado contra esa proteína de ese germen, ¿no? De ese germen directamente se va contra no la proteína del germen, sino contra la proteína que se parece mucho a la proteína del germen. Entonces, ¿qué es de nosotros mismos? Por ejemplo, en el endotelio, generando entonces depósitos del antígeno con el anticuerpo. ¿Cómo se llama eso? Inmunocomplejo, ¿no? Entonces, acá ven acá el depósito del inmunocomplejo. Y provoca, dependiendo de lo que daña, por ejemplo, si daña la membrana basal o daña el podocito, va a provocar básicamente el síndrome nefrótico. Si lo que daña es el endotelio, al dañar el endotelio, permite la fuga de eritrocitos y de leucocitos, lo que quiere decir que muy probablemente va a provocar glomerulonefritis, ¿no? O síndrome nefrítico. Esta es la glomerulonefritis autoinmune. Acá lo que yo tengo no es un germen, sino tengo una molécula a la cual he desarrollado un anticuerpo, por ejemplo, pero esta molécula es mía, solo que mi inmunidad ha perdido la tolerancia, es decir, la capacidad de reconocer a esta estructura como propia y la detecta más bien como si se tratara de un antígeno, por lo que desarrolla anticuerpos contra ella, se deposita en el riñón y tengo glomerulonefritis. Igual, dependiendo de dónde se deposita, si se deposita en la membrana basal o en el podocito, entonces básicamente lo que tendremos será síndrome nefrótico. Pero si se deposita en el endotelio vascular por debajo, dejará que se rompa el endotelio, dejando que se escapen los eritrocitos y glóbulos blancos. O sea, va a producir, ¿qué cosa? Síndrome nefrítico. Síndrome nefrítico. Muy bien.
¿Hasta aquí estamos entendiendo? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Entendido? Perfecto. Entonces, y luego está la glomerulonefritis a lo inmune. Y aquí, igual, ¿no? Acá hay un antígeno que en este caso, por ejemplo, está en el endotelio, pero este tejido no me pertenece. Este tejido es donado, es un trasplante. Esta es una glomerulonefritis a lo inmune. ¿Sí? Esta glomerulonefritis es la autoinflamatoria. Acá lo que tengo es una alteración genética de la inmunidad innata, que hace que la inmunidad innata reaccione excesivamente en alta intensidad hacia mi riñón. Son enfermedades sumamente raras. Amiloidosis congénitas por alteraciones genéticas de proteínas, rarísimo. Y miren aquí, esta es la glomerulonefritis asociada a la hematopatía monoclonal. Esta glomerulonefritis asociada a la hematopatía monoclonal. Fíjense, no tengo anticuerpos, sino son como pedazos de anticuerpos, no sé si se dan cuenta. Y esos pedazos de anticuerpos son producidos por células plasmáticas aberrantes, que si son si son neoplásicas es mieloma múltiple, ¿no? Entonces, estas cadenas ligeras, que son partes de las inmunoglobulinas, son capaces también de producir inflamación, por lo tanto, pueden producir glomerulonefritis. Pero como vienen de anticuerpos anómalos, aberrantes, producidos por células plasmáticas aberrantes, se llaman glomerulonefritis asociada a la hematopatía monoclonal. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Entienden, chicos? Sí, Sí, doctor. doctor. Perfecto. Ya, avíseme si no se me escucha bien, por favor, ya. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a hablar ahora de algunas de ellas. Solamente vamos a hablar de cómo se manifiestan y de cómo se desarrollan. No vamos a hablar de tratamiento ni nada de eso, porque miren, inclusive los nefrólogos, todos los nefrólogos no suelen ver estas enfermedades, porque habitualmente estas enfermedades se tratan en hospitales de alto nivel de complejidad, ¿no? De referencia. Por ejemplo, donde laboro, el Hospital Almenar, Hospital Rehabilitativo, Hospital Sabogal, ¿no? Rara vez se ven en hospitales más pequeños porque no tienen los medicamentos para poder tratarlos como tiene que ser y además requieren de pruebas costosas que muchas veces algunos policlínicos o hospitales de menor nivel de atención no lo tienen. Entonces, miren, por ejemplo, esta es la enfermedad de cambios mínimos. ¿Se acuerdan que nosotros hemos dicho que el glomérulo se puede presentar en diferentes patrones, o sea, lo que encuentra el patólogo en la biopsia, estas diferentes formas de manifestarse se llaman patrones de injuria. Una de esos patrones de injuria se llama enfermedad de cambios mínimos. ¿Por qué se llama enfermedad de cambios mínimos? Porque cuando el patólogo lo ve en la biopsia, se da cuenta que es una biopsia de un glomérulo que parece prácticamente normal. Miren este glomérulo, completamente, prácticamente normal. Como no tiene casi ningún cambio en la microscopía óptica, se llama enfermedad de cambios mínimos. No hay casi nada de cambios. Entonces, ¿por qué entonces es una enfermedad? Porque se caracteriza porque en esta enfermedad de cambios mínimos, la lesión es a nivel del podocito, o sea, a nivel de aquí, este de aquí, el podocito, ¿no? Pero en las demás células no hay prácticamente nada de cambio. Por eso cuando uno mira la biopsia renal, pues parece un glomérulo casi normal. Pero si tú le haces una microscopía electrónica, y en el Perú solamente lo tiene el Hospital de Niños San Borja, ¿no? Podemos ver, miren, ¿se acuerdan cómo se veía el podocito en la microscopía electrónica? Vamos a retroceder, miren cómo se veía ya. Acá, miren, ¿eh? Uno, dos, tres, se veían las interdigitas de los pellicelos, ¿cierto? Ahora miren acá cómo se ve en la enfermedad de cambios mínimos. Están acá, miren, todo plano. Prácticamente es como si el pobre podocito hubiera perdido todos los pellicelos, se hayan fusionado y se hayan transformado en una capa nada más. Entonces, como esto es un cambio ultraestructural, solo se puede ver en el microscopio electrónico. Cuando yo lo veo en la biopsia normal, puedo ver un glomérulo prácticamente normal, ¿no? Entonces, por eso se llama enfermedad de cambios mínimos. ¿Y qué lo produce?
de Pitt. Cuando yo no encuentro una causa determinada, o sea, por ejemplo, una infección, un agente farmacológico, un tumor u otra causa que pueda decir, producir ese patrón de infuria, se llama enfermedad de cambios mínimos primarios, porque yo no sé la causa, o al menos hasta el momento no se ha logrado saber cuál es la causa de por qué algunos pacientes hacen ese patrón de injuria y no cursan ni con infecciones, ni consumo de medicamentos, ni con tumores, ni con alergias, ni otras enfermedades, ¿no? Entonces, eso se llama enfermedad de cambios mínimos primaria. ¿Quién lo suele dar? Lo suele tener los niños, ¿no? Es una patología frecuente en el niño, es una causa muy frecuente de síndrome nefrótico pediátrico. De hecho, muchas veces cuando se presenta en edad pediátrica, es decir, 5, 7, 10 años, ni siquiera le hacemos biopsia renal porque es tan prevalente en esta edad que prácticamente sí o sí es seguro que no se trata de un síndrome nefrótico por enfermedad de cambios mínimos primarios. ¿Cómo es? Miren, el pobre niño hinchadito, ¿no? Con edemas en las piernas, palpebral. ¿Por qué? Porque el daño es básicamente del podocito. ¿Y el podocito de qué impedía? La salida de proteínas. El podocito no impide la salida de células, porque la salida de células le impide el endotelio y lo impide la membrana basal palpebral. Por el podocito no pueden pasar porque las células son sumamente grandes, es imposible que pasen por el podocito. Por eso la manifestación clínica más frecuente de la enfermedad de cambios mínimos, ¿cuál es? El síndrome nefrótico. Entonces el paciente, el niño, habitualmente cursa con síndrome nefrótico. Tiene albuminuria, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Y hay una pérdida selectiva de la carga negativa, por eso la proteína que más escapa es la albúmina, ¿no? Hay una proteinuria selectiva. Y existen enfermedades infecciosas o inclusive antibióticos o agentes terapéuticos o tumores que se ha visto que producen esta enfermedad de cambios mínimos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos visto que hay glomerulonefritis asociadas a infección, que son justamente esto, o sea, infecciones que generan un daño, por ejemplo, al podocito y se evidencia como enfermedad de cambios mínimos. Sería una enfermedad de cambios mínimos secundaria a una infección. O, por ejemplo, agentes terapéuticos. Miren qué lo puede producir: los AINEs, el litio, el interferón, la ampicilina, la rifampicina. O tumores, ¿no? El linfoma de Hodgkin, etcétera. Pero cuando yo descarto todas estas patologías, entonces lo determino como primario. Lo más frecuente es que este sea habitualmente causante en el niño. Ahora, doctor, ¿por qué se produce la enfermedad de cambios mínimos primario? Bueno, se cree que hay una disfunción en la célula T y en la célula B, es decir, los linfocitos, que producen una sustancia a la cual vamos a llamar la sustancia soluble, que lo que hace es aumentar la permeabilidad, miren, entre el diafragma adipositario, este conjunto de proteínas que unía los pedicelos. Entonces, ¿qué hace? Daña este diafragma adipositario permitiendo que se escapen las proteínas, porque pierdo una de los elementos de la barrera glomerular, por lo tanto, uno de los elementos que me da la carga negativa y evita que las proteínas salgan. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es. Pero esto, repito, son hipótesis, ¿no? No se sabe completamente. Quizás es por esto que los pacientes responden también a los corticoides, porque al inhibir el linfocito B y el linfocito T, pues con el corticoide, en teoría, esto se deja de producir, la barrera glomerular se vuelve a regenerar y el paciente deja de tener síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, se cree que por esta puede ser probablemente la causa. ¿Me entienden? ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿dónde, en quién da más la enfermedad de cambios mínimos primaria? En el niño. En el niño, ¿no? Suele ser de aparición sorpresiva, repentina. El niño de la noche a la mañana se comienza a hinchar. Hace edema palpebral. En el niño, habitualmente, la manifestación más frecuente de edema es a nivel palpebral. Muy bien. Pero pueden haber otras causas. ¿Cuándo puede haber, doctor, una enfermedad de cambios mínimos secundarios? ¿Saben dónde más? En el adulto. En el adulto es donde más frecuentemente un agente infeccioso, fármaco, alergias u otras enfermedades. Miren, hasta el lupus puede dar enfermedad de cambios mínimos.
¿no? Cualquiera de estas que están nombradas acá puede dar una enfermedad de cambios mínimos, donde generalmente más aparece en el adulto. El adulto suele ser secundario. Luego está la glomerulosclerosis focal segmentaria, ese que tiene un nombre tan feo y tan largo, ¿no? ¿Por qué se llama así? Porque el glomérulo tiene una esclerosis, es decir, este material acelular en el 50% de, menos del 50% del glomérulo y menos del 50% de todos los glomérulos de la biopsia. Cuando una lesión se encuentra en menos del 50% de un glomérulo, se llama segmentaria. Cuando hay en menos del 50% de todos los glomérulos que yo cuento en la biopsia, se llama focal. Entonces, como lo que yo encuentro es una esclerosis, se llama glomérulo, esclerosis focal y segmentaria. Pero, repito, esta es la forma en la que se ve en la biopsia renal. No está diciéndome qué es lo que ha pasado, cuál es el mecanismo inmunopatogénico. Y al igual que esta enfermedad de acá, la enfermedad de cambios mínimos, esto puede deberse o a un agente primario, es decir, que yo no encuentre la causa exacta, o tenga un agente secundario. Por ejemplo, miren, puede darse por alteraciones de los alelos de la proteína APOLL1, debido a virus como el virus del HIV, el virus de la Epstein-Barr, el parvovirus B19, medicamentos como los interferones, los bifosfonatos, los andrógenos, ¿no? O inclusive, por ejemplo, neoplasias, ¿no? Neoplasias también. Cuando yo encuentro una enfermedad, cualquiera de estas enfermedades, y el paciente yo tiene síndrome nefrótico y esto le aparece en la biopsia, yo le puedo llamar secundario, porque sé que esa enfermedad ha producido este patrón de injuria, ¿no? Entonces, ¿de qué se caracteriza la glomerulosclerosis focal y segmentaria? Porque es una enfermedad, o bueno, es un patrón de injuria generado porque la célula que se ha dañado, al igual que aquí, es el podocito. ¿Cuál es la diferencia entre este y este que está acá? Es que en la enfermedad de cambios mínimos, yo le dije, desaparece este factor, se regenera la barrera glomerular y el glomérulo vuelve a su forma normal. Y en la glomerulosclerosis segmentaria, no. El glomérulo se queda con esta cicatriz, ¿no? No hay una reparación completa del glomérulo. Entonces aquí puede suceder que, por ejemplo, como pueden ver acá, este es un glomérulo normal expuesto a altas presiones por la enfermedad y hace que el pedicelo se digamos, se altere en su morfología y hace que finalmente el podocito se suelta del capilar, permitiendo totalmente su salida. Esta salida de material desde acá al podocito y finalmente acá hacia la cápsula de Bowman, es decir, a la célula epitelial de la cápsula de Bowman, hace que ésta reaccione intentando defenderse como formando este material proteináceo acelular. Entonces, este material proteináceo celular generado por la célula de la cápsula de Bowman y por el podocito perdido es el que se conoce como esclerosis. Se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria, porque habitualmente sucede en menos del 50% del glomérulo y en menos del 50% de todos los glomérulos de la biopsia. Pues se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria. ¿Y cuál se cree que es la causa de este daño? Bueno, si es secundaria, ya hemos dicho, hay toda esta lista que está acá. Si es la primaria, se cree, repito, estas son hipótesis nada más, que los linfocitos T producen una sustancia que no es una interleuquina, sino es una sustancia que vamos a llamarle como factor tisulante de toxicidad, que es una sustancia que deteriora el citoesqueleto del podocito, miren ustedes, haciendo que, como hemos visto acá, se libere del endotelio y por lo tanto se daña. Y al dañarse, permite como respuesta esta reacción de cicatrización, que se conoce como glomerulosclerosis focal y segmentaria. Ahora, esta pérdida del podocito, si el podocito es uno de los elementos de la barrera glomerular, entonces si yo pierdo al diafragma podocitario y encima al podocito, estoy perdiendo dos elementos de mi barrera glomerular. Por lo tanto,
¿Qué manifestación clínica será más frecuente en este paciente? ¿Síndrome nefrítico o síndrome nefrótico? ¿Qué dicen ustedes? Hola, ¿me escucha? Síndrome nefrótico, doctor. Claro, síndrome nefrótico, ¿no? Acuérdense, cuando el endotelio está indemne, las células no se escapan, por lo tanto no hay hematuria ni leucocituria. Pero cuando el problema es del endotelio para arriba, o sea, de la membrana basal o del, por ejemplo, del adipocito o del diafragma adipocitario, entonces el problema es básicamente síndrome nefrótico, porque lo que va a tener el paciente es básicamente pérdida de proteínas, no va a tener pérdida de células. Entonces, síndrome nefrótico. Muy bien. Ahora hay clasificaciones, pero esta no hace falta que la revisen porque no tiene ninguna utilidad. Y la manifestación clínica, pues, es el síndrome nefrótico. Miren, es abundante, ¿no? Los pacientes pueden llegar a tener más de 5 gramos de proteinuria. ¿Sí? En el hospital hemos tenido pacientes que pierden 25 gramos por día, ¿eh? O sea, prácticamente orinan, ya pura proteína, ¿no? Miren, orina completamente espumosa. Es la muestra de un paciente que sacamos. Totalmente espumoso, pareciera como una taza con cerveza, ¿no? ¿Por qué? Porque abundante cantidad de proteínas. Entonces uno le hace el síndrome de, el signo de Godet y podemos encontrar francamente positivo, tres cruces, dos cruces, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una hipoalbuminemia muy marcada, hay una gran pérdida de depósitos y muchas veces irreparable, que se puede llegar a frenar con el tratamiento, ¿no? El tratamiento de la glomerulosclerosis primaria, igual que la enfermedad de cambio mínimo primaria, pues inmunosupresión, corticoides, ¿no? Y si es secundaria, doctor, cuál es el manejo? ¿Qué se hace? ¿Se da corticoides? No, igual que en la enfermedad de cambios mínimos. El manejo es la causa. Por eso es importante, como les decía al inicio de la clase, descartar solamente calificar al paciente que esto es una glomerulosclerosis primaria y el tratamiento es corticoides, y no voy a pensar que siempre es así. Las glomerulopatías se deben diferenciar de acuerdo a la causa, porque de acuerdo a la causa depende el tratamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, las que son secundarias, el tratamiento será el tratamiento de la causa. Si, por ejemplo, es secundario a una infección por HIV, el tratamiento es el tratamiento del HIV producirá la remisión, la glomerulosclerosis parenquimatosa. Si la causa es el parvovirus B19, el tratamiento del parvovirus B19 será el que resolucione la glomerulosclerosis parenquimatosa. ¿Ves? Muy bien. Listo. De la misma forma, vamos ahora por la nefropatía membranosa. Esta también es la forma en la que se ve el glomérulo. ¿Por qué se llama nefropatía membranosa? Miren este glomérulo. ¿Qué cosa está aumentado en grosor? La membrana basal glomerular, ¿no? Pareciera que es como si hubiéramos hecho recalcado con un plumón doble o triple sobre encima de la membrana basal, ¿no? Súper engrosado. Acá lo característico es el engrosamiento de la membrana basal glomerular. Este más sucede en adultos, jóvenes, adultos mayores, sobre todo adultos mayores, ¿no? Y igual que las otras veces, puede deberse a un mecanismo primario, aparentemente no tan conocido, o secundario, es decir, a un agente infeccioso, a una enfermedad autoinmune, a un medicamento, etc. Es más, el mejor ejemplo ustedes ya lo han visto en reumatología. ¿Quién es? Ustedes ya han conocido una enfermedad que puede dar nefropatía membranosa. ¿Cómo se llama? El Un lupus. reumatólogo con el lupus, pues el lupus, ¿no? El lupus es el mejor ejemplo que los patrones de injuria se pueden dar diferentes formas. Se puede expresar como nefropatía membranosa, como focal segmentaria, como enfermedad de cambios mínimos. ¿Por qué? Porque ya les repetí que ese nombre solamente refleja cómo se ve en la biopsia nada más. No te está diciendo la enfermedad. Entonces, en la nefropatía membranosa, aquí sí hay siempre un efecto inmunológico. ¿Por qué? Aquí en la nefropatía membranosa, ya sea primaria o secundaria, siempre existe un inmunocomplejo. ¿Qué era un inmunocomplejo? La unión del anticuerpo contra él con el antígeno, ¿no? Antígeno más anticuerpo, inmunocomplejo.
¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se produce la nefropatía membranosa? Porque el inmunocomplejo se deposita por debajo del podocito. Y al depositarse por debajo del podocito, se deposita exactamente encima de la membrana basal glomerular. Consecuencia de ese depósito, de ese anticuerpo, ya sea hacia el antígeno o viene ya unido y se deposita debajo del endotelio, hace que la membrana basal glomerular, ¿verdad? A la membrana basal glomerular y el podocito reaccione contra ese inmunocomplejo. ¿Cómo? Primero lo intenta fagocitar y luego de fagocitar lo intenta encerrar como mediante la mayor creación de membrana basal glomerular. Al encerrarlo dentro de mayor membrana basal, la membrana basal ya no es solo esto, sino es esto, es decir, se engrosa. Entonces yo tengo como resultado en la biopsia un patrón de injuria conocido como nefropatía membranosa. Ahora, ¿qué diferencia la primaria de la secundaria? Es que causa el inmunocomplejo. Por ejemplo, en la nefropatía membranosa primaria se sabe que el antígeno que produce ese anticuerpo se conoce como PLaDOCR. Tiene un nombre largo que se llama receptor de la fosfolipasa 2, pero eso ya ni lo aprendan, solamente para que entiendan, PLaDOCR. Este PLaDOCR normalmente está debajo del podocito. Entonces, en la nefropatía membranosa primaria, en nuestra inmunidad pierde la tolerancia, no reconoce a ese que no es un antígeno, pero lo considera un antígeno, se deposita junto a él, el inmunocomplejo provoca la reacción del podocito y de la membrana basal, engrosamiento de la membrana basal. Pero puede ser otras cosas, por ejemplo, vamos a suponer que esta persona le da hepatitis C. La hepatitis C o la hepatitis B tienen algunas proteínas en la cápside del virus, ¿cierto? Entonces, esas proteínas pueden inducir la producción de anticuerpos contra esas proteínas. Y esa proteína circular, unirse a su anticuerpo producido por el cuerpo circulante y depositarse por debajo del endotelio. Entonces, este inmunocomplejo se deposita por debajo del podocito, ya está, produce nefropatía membranosa. Pero en este caso, ¿es asociada a qué? A la infección del virus de la hepatitis C. Entonces, es una glomerulonefritis asociada a infección, ¿ves? Entonces, pero sigues teniendo una nefropatía membranosa. ¿Por qué? Porque lo que tienes es ese mismo patrón de injuria. Por eso, les digo otra vez, cuando uno tiene glomerulopatías, es importante diferenciar entre primaria y secundaria. Ahora vamos a ver qué cosas pueden producir nefropatía membranosa aparte de la primaria. Miren, carcinomas, por ejemplo, tumores de cánceres de masas grandes, como por ejemplo pulmón, colon, mama, riñón, leucemias, linfomas, ¿no? Infecciones. ¿Qué infecciones pueden producir estos inmunocomplejos que también se depositan en la membrana? Por ejemplo, la malaria, la hepatitis B, la hepatitis C, la sífilis, la lepra, drogas, ¿no? La penicilina. Inmunológicas. ¿Qué enfermedades inmunológicas pueden producir nefropatía membranosa? Acá está. Ya lo han conocido ustedes en reuma, todo el lupus eritematoso sistémico, ¿sabes? ¿No? Etcétera. Entonces, eso es. ¿Cómo se manifestará? Y el problema es básicamente la membrana basal y además también el podocito, porque el podocito se va a dañar producto de intentar lesionar o de encerrar este inmunocomplejo. Entonces tienes tres estructuras que se dañan. La membrana basal, que pierde la carga negativa por la inflamación, el diafragma podocitario y el podocito. ¿Qué cosa dará como resultado el paciente? ¿Qué tendrá? Síndrome ne Frótico, nefrótico. nefrótico, nefrótico. Por ejemplo, la membranosa se caracteriza por proteinurias bien altas, más altas que la focal y segmentaria. Nosotros hemos visto en el hospital hasta 35 gramos de proteinuria, ¿pueden creerlo? ¿No? Ya se prácticamente está orinando ya prácticamente suplementos proteicos ya nada más, ¿no? Entonces, una gran cantidad, digamos, de proteinuria significativamente alta. El paciente viene totalmente hinchado, en anasarca, ¿no? Totalmente edematizado, a veces vienen con compromiso de serosas, ¿no? Y lo clásico es que la función renal está normal.
Función renal normal, pero con una proteinuria muy alta, un síndrome nefrótico severo. Miren cómo se ve. Miren, esta es la microscopía electrónica. Esto que ven acá, esto grueso, es la membrana basal glomerular. Y esto negrito que ven aquí son los inmunocomplejos, o sea, la unión del antígeno con el anticuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho el podocito? Ha intentado encerrarlo. Primer intento de encerrarlo, ha creado más membrana basal glomerular. Tú podrías pensar, doctor, mejor, pues así no se pierden proteínas. Pero no, porque esta membrana basal no tiene la misma carga negativa que tenía normalmente. Y al no tener la carga negativa, pierde la selectividad negativa hacia las proteínas. ¿Ya? Muy bien. Esto no hace falta porque esto es de tratamiento. Si es primaria, o sea, si yo no descarto todas otras causas, de todas maneras el problema sigue siendo un inmunocomplejo, solamente que contra ese PLA2R que hemos visto, ¿cierto? Por lo tanto, el tratamiento es inmunosupresor, es decir, bajar las defensas del paciente. Entonces, el tratamiento sigue siendo inmunosupresor. Vamos a la nefropatía, y aquí ya vamos a glomerulonefritis, porque la nefropatía puede presentarse como síndrome nefrótico, pero también como glomerulonefritis. ¿Qué pasa en la nefropatía? Nosotros producimos inmunoglobulina. Ustedes saben que la inmunoglobulina es una inmunoglobulina producida por las mucosas, ¿cierto? Entonces, esas inmunoglobulinas, por alguna razón, ya sea predisposición genética, un trigger de alguna infección, etc., producimos alguna inmunoglobulina con pobre glicosilación, ¿no? Y además con una alta proporción de una proteína aberrante, una inmunoglobulina aberrante conocida, inmunoglobulina A galactosilada. O sea, una inmunoglobulina modificada. Porque hay varias circunstancias genéticas, infecciones, etc. El hecho es que al producir esta IgA, esta inmunoglobulina GA, al no ser normal, al ser algo, tener una estructura anómala, el cuerpo no la reconoce como suya y crea anticuerpos contra esa inmunoglobulina IgA. Entonces, esa inmunoglobulina IgA que se va a considerar alterada, que se va a considerar como un anticuerpo, se va, perdón, se va, que se va a considerar como un antígeno, se une contra un anticuerpo que tú mismo secretas contra esa inmunoglobulina. ¿Cómo se llama la unión del antígeno con el anticuerpo? Inmuno. Inmunocomplejo. Muy bien. Entonces, como ese inmunocomplejo va a viajar por la sangre, porque la inmunoglobulina está viajando por la sangre, se puede depositar en cualquier punto del glomérulo. ¿Te acuerdas que vimos una imagen donde vimos que el inmunocomplejo se puede depositar en cualquier lado, ¿no? A ver, acá está. Acá está, miren, aquí, acá está. Acá, ¿no? Se puede depositar en cualquier lado el inmunocomplejo, hemos dicho. ¿Ya? Igual, pues. Por eso la nefropatía IgA te puede dar, en cualquier lado se puede depositar. Porque ese inmunocomplejo producido por inmunoglobulinas y esa inmunoglobulina aberrante se deposita en cualquier lado del glomérulo, activa complemento, activa las células mesangiales. Y generalmente se deposita ¿dónde? Por debajo del endotelio. Entonces, le vamos a poner una imagen acá, aquí, acá, esperen un ratito. ¿Dónde está? Vamos a ver acá. Acá. Esto es aquí, ¿ven? Entre el endotelio y la membrana basal, aquí. Entonces, al depositarse por debajo del endotelio, la inflamación, el inmunocomplejo, va a producir que las vías de la inmunidad, ya sea adaptativa e innata, se activen, valga la redundancia, todas las células que estén cercanas a la sangre. A diferencia de los otros depósitos que están por encima, por adentro, por debajo del podocito o en el mesangio, este inmunocomplejo está cerca de quién. En la sangre, por lo tanto, está cerca de las células inflamatorias que están viajando, los neutrófilos, los macrófagos, perdón, los monocitos, los linfocitos. Significa que la inflamación que va a generar va a ser extenuante y grande, provocando la destrucción de parte del endotelio. Si yo destruyo el endotelio, ¿qué dejo que se escape? ¿Qué dejo que se escape? ¿Qué evitaba que se saliera el endotelio? Mira.
La imagen de acá, vamos a ver. ¿Qué evitaba que se saliera el endotelio, amigo? ¿Qué evita que se escape? ¿Qué evita que se escape? Las células, ¿no? Las Los La elementos célula. formes. Exacto. Entonces, ¿qué voy a tener? Síndrome nefrítico, porque voy a tener hematuria, leucocituria, falla renal aguda. Entonces, por eso la nefropatía usualmente produce glomerulonefritis, porque suele más depositarse ese inmunocomplejo por debajo del endotelio. ¿Ya? Entonces, puede presentarse como episodios recurrentes de hematuria, hematuria microscópica, con proteinuria leve. Puede a veces, inclusive raramente, puede producirse como glomerulonefritis rápidamente progresiva. Rara vez, muy rara vez, ¿no? Acá en el Perú prácticamente no. La mayoría de pacientes a veces hacen esto que se llama la glomerulonefritis sinofaringítica, porque esta alteración de inmunoglobulina IgA se ha visto que se produce después, en algunos pacientes se produce después de infección respiratoria. Entonces, habitualmente los pacientes dicen que hace 2 semanas antes han tenido alguna infección de la vía respiratoria, viral, etcétera, ¿no? Y 2 semanas después desarrollan esa hematuria evidente al momento de orinar por calidad de eritrocitos, ¿no? Entonces, ¿requiere tratamiento? No, a veces se pasa, el paciente tiene hematuria, luego dona una semana y luego ya no tiene. Por eso es que la nefropatía es una de las glomerulopatías más frecuentes, pero las menos diagnosticadas. Porque como suele pasar sola, el paciente no acude a la consulta, no se le olvida hacer la biopsia, pues nunca se enteró que tuvo nefropatía. ¿Qué requiero para hacer diagnóstico de nefropatía? Yo digo IgA, ¿qué necesito? Demostrar que hay inmunoglobulina A. Entonces, ¿qué sí o sí necesito? La biopsia renal, ¿no? Necesito una biopsia renal para demostrar que ahí en el glomérulo tengo inmunoglobulinas A. Si no, no puedo hacer diagnóstico de nefropatía. La nefropatía es imposible hacer diagnóstico sin biopsia renal. Tienes que demostrar que hay IgA, ¿no? Con inmunofluorescencia, que es esta técnica en la cual yo tinto con inmunofluorescencia, que ustedes ven acá, es las partes del glomérulo donde tinta lo de acá verdecito claro, son las inmunoglobulinas A. Y miren, acá tienen los inmunocomplejos, es decir, anticuerpo con antígenos, en este caso es inmunoglobulina aberrante. Tratamiento que no es necesario ver. Y esta es una enfermedad rara, ¿no? La enfermedad por anticuerpos, antimembrana basal glomerular. ¿Qué cosa es eso? Tú pierdes tolerancia. Este es un tipo, por ejemplo, de enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque yo produzco anticuerpos contra una proteína del colágeno tipo 4. Y este colágeno tipo 4 solo hay en dos membranas basales, la del glomérulo y la del alveolo. Por eso, habitualmente, esta es una causa de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Cuando esos anticuerpos dañan también la membrana del alveolo, provocan hemorragia alveolar. ¿Cómo se llama cuando la enfermedad por anticuerpos, antimembrana basal glomerular, tiene glomerulonefritis, pero también tiene hemorragia alveolar? Se llama síndrome de Wood-Pasteur. Y se llama síndrome de Wood-Pasteur. Muy bien. O sea, las manifestaciones renales, la más frecuente, síndrome nefrítico, pero sobre todo rápidamente progresivo, ¿no? El paciente pierde rápidamente la función renal porque rápidamente los glomérulos se comienzan a colapsar. Entonces, en una semana el paciente está en diálisis si no hacemos nada, ¿no? Manifestaciones pulmonares, pues hace hemorragia alveolar, ¿no? Muchas veces requiere ventilación mecánica porque tanta sangre se acumulan en los alvéolos que es necesario intubar al paciente, ¿no? Es cuando da, suele ser muy agresiva y hay que ser también muy agresivo en el tratamiento, si no el paciente puede morir. Bien, listo, diagnóstico no vamos a hacer mucho, ni tampoco tratamiento. Y para finalizar, un patrón que a veces van a escuchar que es la membrana proliferativa. Entonces, membrana proliferativa igual es una forma de expresión. Repito, no es una enfermedad, es una forma de expresión. ¿Cómo se ve? Así se ve, miren, vamos a ver acá, así se ve. Se ve como un glomérulo, como en uvas, ¿no? ¿Por qué? Porque los capilares están engrosados porque hay células entre el endotelio y el podocito.
¿Por qué se produce? Porque adentro de la membrana comienza a proliferar las células, por eso membranoproliferativa. La glomerulonefritis o el patrón conocido como membranoproliferativa se caracteriza porque habitualmente se produce porque han habido depósitos subendoteliales que han provocado la proliferación mesangial endocapilar y como consecuencia la membrana basal se ha infiltrado por esas células. Entonces se forma como si fuera un doble contorno, o sea, una doble membrana que está entre las dos células. Miren para que vean. ¿Dónde está? Ah, está, ¿no? Miren, acá está. Este es el endotelio. Este es el normal, ¿no? Miren, este es el endotelio y esta es la membrana basal y este es el podocito. ¿Qué pasa en la membrana proliferativa? Esto de aquí se comienza a llenar de inmunocomplejos, células, anticuerpos. Y el podocito, en intento de querer reparar esto, vuelve a crear otra membrana basal. Entonces, miren, se forma como un doble contorno. Entonces, como hay proliferación adentro de la membrana basal, se conoce como membrana proliferativa. Hay primaria, doctor, igual que la glomerulosclerosis focal segmentaria y todo lo demás, hay primaria, y esa es una de las principales diferencias con las demás glomerulopatías. El 80% de una biopsia que muestra membrana proliferativa, siempre por no decir, casi siempre por no decir siempre, se debe a alguna causa de fondo. Casi nunca es primaria. Entonces puede deberse porque por complemento, por inmunocomplejos o por cicatrices, ¿no? Etcétera. Entonces, acá están las diferentes causas. Miren, pueden producir este patrón las enfermedades monoclonales, las infecciones, autoinmunidades. El lupus puede dar membrana proliferativa, idiopática, por alteraciones del complemento, ya sea C3 como C4, ¿no? La microangiopatía trombótica, o sea, todos ellos pueden producir este patrón de injuria. Entonces, cuando uno tiene la biopsia membrana proliferativa, más que enfocarse en darle tratamiento a la enfermedad, es enfocarse en qué cosa lo causó. Casi siempre, por no decir siempre, tiene una causa subyacente. Lo que se tiene que abordar es encontrar la causa, qué cosa generó ese patrón de injuria. ¿Por qué? Porque como es un daño crónico, generalmente tiene mal pronóstico, ¿no? Los maestros más antiguos decían que el paciente con membrana proliferativa casi siempre termina en diálisis en primeros 2 o 3 años, 2 o 1 año, ¿no? Porque al ser un hallazgo ya de cronicidad, el tratamiento que tú le puedas dar no va a borrar ese daño va a persistir. Por lo tanto, ese paciente se va a seguir dañando el glomérulo. ¿Cómo suele presentarse? Como glomerulonefritis, proteinuria, etcétera, y pérdida progresiva de la función renal. ¿Ya? Miren, acá está lo. Miren, acá, miren, chicos. Este es el capilar glomerular. Este es el endotelio. Esta es la membrana basal original. ¿Ya? Este es el podocito. Estos son las células y los inmunocomplejos. ¿Qué se formó encima? Otra membrana, ¿ve? Doble membrana. Se llama membranoproliferativo. Esto es patología o esto, cuando uno encuentra esto en la biopsia, es mal pronóstico, que ese riñón probablemente en 2 años se va a perder. ¿Ya? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Un tema muy amplio, ¿no? Bastante complejo. En realidad, no es preguntable mucho porque es un tema más de especialidad. Como le dije, son patologías raras y se ven ni siquiera en muchos hospitales, y no solo en hospitales de alta complejidad. Pero para que entiendan, disculpen más bien que no se haya escuchado la primera parte. No sé si tienen alguna pregunta o algo que no quedó claro. Todo bien, doctor. Todo claro, doctor. A ver, dice una consulta, ¿qué recomendación nos podría brindar para la revisión de este tema? Hay una muy buena parte de la revisión que se puede revisar mejor en Up to Date, ¿no? Up to Date está mucho mejor descrito que en los libros. En los libros está un poco complicado leer porque
tiene bastantes aristas, ¿no? Tiene bastantes formas de interpretación. Entonces, es una muy buena forma de leer este capítulo y entenderlo de manera ordenada y es el acto de él. Yo les recomiendo que solamente lean la parte de qué clínica da, o sea, si da síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, y cuáles son las causas probables, si son primarias, si son secundarias. ¿No? Tratamiento no, porque les repito, eso es de la especialidad, no es necesario que ustedes lo revisen en tratamiento ni lo miren. Más importante es ver cómo se manifiesta. Recuerden, ¿no? Los que son daño de podocito, que son enfermedad de cambios mínimos focales segmentaria, básicamente síndrome nefrótico. La nefropatía membranosa, síndrome nefrótico. Nefropatía IgA, nefrítico, ¿no? Membrana proliferativa, nefrítico, ¿no? ¿Cuál era la otra que hemos visto? El síndrome de Goodpasture o antimembrana basal glomerular, síndrome nefrítico. Es más, hace la forma más severa del síndrome nefrítico. ¿Cómo se llama la forma más severa del síndrome nefrítico? ¿Cómo se llamaba? Uy, se olvidaron. ¿Cómo se llamaba una glomerulonefritis que hace falla renal aguda rápido en menos de 3 meses con requerimiento de diálisis o con creatinina más de 4? ¿Cómo se llamaba? Glomerulonefritis rápidamente progresiva, doctor. Muy bien, correcto. Entonces les repito, la glomerulonefritis rápidamente progresiva no es un diagnóstico, no es una enfermedad, es un síndrome. Así como cuando ustedes dicen síndrome anémico, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, igual. No, no es una enfermedad. ¿Cuáles eran las tres primeras causas, dijimos? El lupus, la vasculitis Vasculitis. y la que acabamos de decir en antes, que es súper rara, ¿cómo se llamaba? La enfermedad de Goodpasture, ¿no? La enfermedad de Goodpasture. Son las tres causas más importantes. Las demás son rarísimas. Muy bien. ¿Alguna? Muy bien. Claro. ¿Les parece a mi grupo que de práctica que está rotando conmigo? Les voy a pasar los links y los artículos y bueno, que lo socialicen con los demás. No sé si está por acá mi grupo de práctica. De repente no entra. Sí, doctor. Buenas tardes. Ah, Una ya. consulta. Sí, dime. Doctor, ¿podría pasar las diapositivas, por favor? Compartirlas. Ah, ya. Claro. A ver, vamos a compartir las diapositivas. No tengo Le paso mi problema. número para que me lo pase por WhatsApp o por correo, tal vez. Acá lo voy a poner por el Zoom, ¿les parece? A ver, Ya, para que doctor. todos lo Gracias. tengan. Lo tengo todo. A ver, ¿dónde está? Bueno, ah, chico, acá está. Creo que se supone que debió mandarse a todos, he puesto a solo a Luis Castro. Vamos a poner a todos, perdón. Ya está, ahora sí, todos. Ya está. A todos. Ya se están enviando, pesa un poquito. Acá les paso un artículo también de la clasificación actual para que lo conozcan un poquito, léanlo un poquito solamente. Les repito, no es cuestión de que se pongan, se obsesionen tanto porque son enfermedades complejas, pero bueno, si alguno está interesado en leer un poco más, pueden leer el artículo que está bastante interesante, que es la clasificación actual de las glomerulopatías. Vamos a ver, acá está, es un artículo de Nature, pueden revisarlo en cualquier momento. Creo que ya terminó de descargarse. ¿Sí? ¿Todos lo pueden ver? Tanto el artículo como la diapositiva, ¿cierto? Sí, doctor, gracias. Ya, muy bien, perfecto, chicos. Le escribí a la otra Carrasco para ver si mañana que nos toca la mesa redonda me parece que nos toca nefrotoxicidad, pero por un tema de cambio de programación en el hospital le pedí para que podamos cambiar y mañana más bien tengan el diagnóstico que tienen el viernes con el doctor Alberto Buxiquén.
Entonces, de repente mañana para que el doctor busque quién va a ser y yo voy a ser más bien el día viernes. ¿Ya? Solo es un cambio en el orden, nada más. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, hasta ahora nos vemos. A mi grupo lo espero el día jueves. Por favor, no falten. Nos vemos. Muchas Cuídense. gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.